trabajador llega tarde y te retrasa en el trabajo y retrasa todo el equipo de trabajo, pues ahí no tiene derecho a cobrar horas extraordinarias, ¿no? Aplicamos también pues, un poquito la conciencia del trabajador. Estás llegando tarde y te vas a quedar una hora más y quieres que te pague el doble, ¿no? O sea, hay que explicarles sencillo, no es posible. Es más, aquí entras 8 y sales 18:00, o sea, ni un minuto más ni un minuto menos. Entonces hay que ser un poquito correctos en eso, en ese sentido. Condiciones de trabajo para la mujer. Primera condición, como ha dicho su compañero, la mujer solamente puede trabajar 40 horas a la semana. Obviamente los hombres pueden trabajar 48, ¿no? Eso estamos estableciendo. ¿Pero por qué 40 horas a la mujer, no? Lo que pasa es que la mujer hace doble trabajo, ¿no? Hace un trabajo en la casa y otro en la empresa. O sea, el hombre trabaja solamente en la empresa, ¿no? Pero no puede, ¿no? Machismo. Bueno, eso es ya de repente por grupos vulnerables. De verdad, la Constitución establece que la familia es importante y que, bueno, una parte importante también es la mujer, porque la mujer es la que cuida prácticamente a la familia, ¿no? Entonces, se establece que la mujer solamente tiene que trabajar 40 horas. Ahora, ¿qué pasa con personal clave o personal de confianza, ¿no? Que van a tener que trabajar más de 40 horas. Lamentablemente, tampoco no hay una norma que regule eso. Pero si yo soy gerente financiera, ¿será que solamente puedo trabajar 40 horas a la semana? Entonces ya aplica más ahí tu cargo. Entonces vas a tener que trabajar las horas que requiera realmente tu empresa, ¿no? Porque de repente eres persona clave o persona muy importante. Tienen que trabajar durante el día las mujeres, pero se exceptúan algunos cargos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres solamente pueden trabajar durante la noche, siempre que hagan una función social, por ejemplo, médicos de guardia, enfermeras, o sea, que hagan una función social en el tema de salud, una función específica. No está permitido, o sea, que a una mujer le hagan trabajar, por ejemplo, en los surtidores, pero yo he visto que muchos surtidores todavía aplican, ¿no? Las mujeres están trabajando durante la noche. Bueno, ya les dejo a criterio a ustedes. Ahora, tenemos este derecho de la inamovilidad laboral en periodo de gestación. ¿Qué significa eso? Desde el momento en que la mujer está embarazada, este derecho se va a activar. Es decir, no la van a poder retirar a la mujer porque está embarazada. Porque resulta que antes, o sea, una avisaba que estaba embarazada, automáticamente buscaba la forma de retirarte, ¿no? Por no pagarte los subsidios. Hoy en día ya tenemos esta ley, ¿no? Y esta ley también protege al papá del bebé. Entonces, ni la mamá ni el papá van a ser retirados con esta ley de inamovilidad laboral, el periodo de gestación. Ahora, desde el periodo de gestación, desde el quinto mes de gestación, se va a aplicar el derecho a recibir un subsidio prenatal para la mujer embarazada. ¿Ya? Una vez que nace el bebé, va a recibir un subsidio natal, que eso es en efectivo, son 2.000 bolivianos. Y una vez que nace el bebé, se pierde esto, pero se adquiere este otro derecho para el bebé, el subsidio de lactancia, durante 12 meses. Ahora, si lamentablemente tu bebé o tu hijo ha fallecido, entonces la empresa te tiene que dar este otro subsidio, que es el CPE, en valor de 2.000 bolivianos, ¿no? Para gastos funerales y esos gastos que se realizan en el tema de los dolores. Ahora, una vez que nace el bebé, a la mamá se le otorga una hora de permiso para que pueda dar de lactar. ¿Por qué? Porque también se aplica el derecho a una buena alimentación. El Estado tiene que garantizar eso, ¿no? Que los bebés también tengan una alimentación adecuada. O sea, la leche materna es lo mejor que puede recibir un bebé. En ese sentido, se establece que la mamá tiene que tener una hora de permiso para poder retirarse de la empresa y poder dar de lactar a su bebé. Ahora, ustedes pueden establecer que sea en la mañana, al mediodía o al finalizar la tarde. Ya ven con su personal que tenga este derecho, en qué momento dar. También tenemos los 45 días antes y los 45 días después de permiso para que la mujer pueda esperar a su bebé y también pueda estar con su bebé, porque hay que atenderlo, ¿no?, al bebé. Son días corridos, eso sí. Y bueno, la trabajadora que adopta un bebé tiene todos estos beneficios que ven acá, ¿no? No necesita en realidad el bebé nacer en un vientre de la misma trabajadora, ¿no?, sino también puede hacer la adopción. Y bueno, si la trabajadora no tiene seguro, lamentablemente la empresa va a tener que correr con todos estos gastos que ven acá. Entonces, es mejor tener nuestras precauciones en este tema.